Habitantes del barrio Nariño, en plena zona céntrica de la ciudad de Montería, denunciaron que se están presentando robos de los medidores del servicio de gas natural. Los delincuentes los tienen azotados. Ya son cerca de 10 los casos de robo de medidores que se han presentado durante lo corrido del presente año en esta zona de la capital cordobesa. Primero que todo, estamos sufriendo mucho, sobre todo el barrio, más bien todo el barrio, porque todos los medidores lo están partiendo, se lo están llevando. Aquí está una señora que se lo llevaron. Tuve que pagar 800.000 pesos porque el medidor no aparece. ¿Qué pasa? Mire, aquí entrevista ya. Le rompieron todo eso de la tapa, la rompieron. Todo eso lo rompieron y tuve que medir con alambre, porque la policía viene, no piden nombre, no dan la información si lo cogieron o no lo cogieron. Entonces, vamos a ver si necesitamos más vigilancia aquí en este sector, porque estamos sufriendo mucho, estamos sufriendo mucho. Habitantes del sector indicaron que están padeciendo por la ola de robo de medidores del servicio de gas y piden más acompañamiento por parte de las autoridades. Exactamente, estamos sufriendo por el robo de surtidores de gas, porque realmente, mire, a las 9 de la noche, estaba yo aquí, mira, se lo estaban llevando. Entonces, ¿qué vigilancia? A las 9 de la noche, me hemos dicho, está uno despierto, entonces, de frente, Estamos a ver, no hay vigilancia todavía aquí. Es la complicada situación en materia de inseguridad que están denunciando los habitantes del barrio Nariño en el centro de Montería.